Para esta manualidad vamos a necesitar una camiseta vieja, un bol para echar el pegamento con agua, unos palitos, yo he cogido de brocheta, un pincel, pinturas, tijeras, dos cachitos de cartón cortados en círculo y un alambre de estas que vienen, por ejemplo, en el pan de molde o en muchos productos con la bolsa para cerrar, cualquiera nos vale. Y con esto podemos empezar. Vamos a cortar dos círculos de cartón, de cualquier cartón de una caja cualquiera. Tienen 18 centímetros de aquí a aquí, o sea que cogemos 9 y hacemos dos circunferencias. Y vamos a echarle pegamento, como acabo de echar yo aquí, para que sea un poquito más grueso. Y los vamos a pegar. Vamos a esperar que se sequen y vamos cogiendo las 6 palitos de brochetas, yo en este caso finitas, acabadas en punta, que me va a venir bien para ponerlo en la parte de abajo. Una vez que esté seco, vamos a ir clavando los palitos de brocheta más o menos a centímetro y medio, 2 centímetros hacia adentro. Así. Lo voy a poner un poquito más hacia acá. Y los vamos a juntar en la parte de arriba. ¿Cómo los vamos a juntar en la parte de arriba? Pues enganchándolos con el alambre que hemos cogido del pan de molde o de alguna bolsa que tenemos por ahí. Lo envolvemos así y empezamos a decorar nuestro árbol. Para empezar a decorarlo, lo que tenemos que hacer es cortar la camiseta de esta manera. Como veis, he hecho unas líneas. Empezando por aquí, se deja un cachito sin recortar y se hace hasta el final. Y la siguiente línea, dejamos el cachito sin recortar aquí y se corta hasta el final. La siguiente, cachito sin recortar aquí y se corta hasta el final. Es decir, una sí, una no, dejamos un cachito a un lado o un cachito en el otro, sin recortar del todo, y así hasta que se termine toda la camiseta. Una vez cortado, como veis, queda una tira larga, y con esto es lo que vamos a trabajar. Vamos a apartarla en un lado, vamos a poner un cuenco con un poco de agua, y vamos a echar el pegamento dentro. Vamos a echar pegamento y lo removeremos muy bien con el pincel o con lo que vayamos queriendo. Ya está bien removido y lo que voy a hacer ahora es poner un cachito de cartón debajo para no manchar demasiado la mesa. Ponemos la estructura que hemos montado con las brochetas y el cartón. Y vamos a introducir en la mezcla de agua con pegamento toda la tela. Y vamos a impregnarla bien. Vamos dando vueltas para que se empape perfectamente. Una vez que está bien empapada, lo que vamos a ir haciendo es ponerla alrededor de la brocheta. Vamos dándole vueltas, así, poquito a poco, hasta llegar arriba del todo. Ya está seco y ahora lo único que tenemos que hacer es empezar a pintarlo con las pinturas que hayamos elegido. Yo lo voy a pintar de verde, todo entero. Entonces vamos a ir pintándolo poco a poco por todos los
huequecitos y dejamos secar. Ya lo hemos terminado de pintar de verde y ahora vamos a decorarlo. Yo tengo pues limpiapipas, tengo perlitas plateadas, cositas de purpurina y pinturas para pintar puntitos y cosas con pincel. Y un lacito rojo. Así que con un poquito de pegamento vamos a ir pintando y decorando nuestro árbol como más nos guste. Así que vamos a decorar. Bueno, pues aquí veis cómo queda ya terminado el arbolito. He pintado lunares de rojo y blanco y luego les he puesto algunos lacitos y la tira de perlitas plateadas. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis al canal y me dejéis un dedito para arriba. ¡Pasar buen día!